Vamos al destacamento 3 de los bomberos voluntarios. Hoy al mediodía una empresa petrolera entregó 10 computadoras y mobiliario a los bomberos que desempeñan allí sus tareas de servicio comunitario. La maquinaria será dispuesta para la capacitación de personal. Estamos en el destacamento 3 de bomberos voluntarios de Comodoro Rivadavia, junto a la presidencia de la comisión directiva y personal de cuerpo activo. Estamos recibiendo una donación por parte de la empresa YPF, que en este caso, y como pueden observar, nos ha donado para el departamento de capacitación de todos los bomberos de la Asociación de Bomberos Voluntarios unas 10 computadoras completas que nos sirven mucho para capacitarnos a distancia, y también mobiliario, que también son para las distintas áreas y salas de capacitación, tanto del cuartel central nuevo, como el cuartel central de la calle Huergo, el destacamento 1, el 2, el 3 de aquí de kilómetro 3, y todos los espacios que nosotros tenemos para capacitarnos. Esto es muy importante porque es una donación que nos permite hacer cursos dictados. El otro día, por ejemplo, dictaron un curso de rescate desde Puerto Madryn y nosotros, conectados vía online, lo pudimos hacer desde Comodoro Rivadavia. No tenemos que viajar, que a veces es muy difícil. Y tenemos, muy costoso también. Y muy costoso, por eso son dos cosas. Tener tecnología a la hora de capacitarnos y no tener que mover tanto personal a otras ciudades. A veces, si es necesario, lo hacemos, o con un gran esfuerzo de la comisión directiva, pero en este caso lo que hacemos es tomar cursos virtuales a través de esta red de computadoras que estamos armando.